Las hermanas Rus inauguraron con gran éxito el piano bar karaoke Il Canto, con la presencia de personalidades del ámbito artístico. Adrián Uribe, Juan José Origel, Carla Estrada, Yadira Carrillo, Laura Bozzo se dieron cita para fungir como padrinos de honor de este nuevo concepto de diversión en Acapulco, ubicado en el Hotel Princess Mundo Imperial en la zona diamante del destino de playa. Este proyecto lo estamos empezando aquí. En Acapulco realmente tenemos más de 17 años en diferentes lugares. Aquí empezamos en diciembre, ojalá Dios quiera y nos vaya bien. Es un sueño que creemos mucho en Acapulco y que queremos que todo esté muy bonito y que todo siga adelante. De los primeros en llegar al evento fue Adrián Uribe, acompañado de un grupo de amigos y su joven novia. El actor de Imparables, obra que recientemente fue presentada en el puerto de Acapulco a la par de Omar Chaparro, comentó de su gusto por elegir el destino de playa como su favorito para pasar unos días de descanso. Estaban antes de continuar su gira en ciudades por Estados Unidos. Es mi lugar favorito en el mundo para venir de vacaciones, la verdad, es que conoces lugares, conoces países, soy muy afortunado de conocer muchos lugares por mi trabajo, pero como Acapulco no hay dos y me encanta estar aquí. Y bueno, apoyando sobre todo a mis amigas, Telma, aquí para Il Canto Acapulco que se abre. Y bueno, pues son mujeres trabajadoras que yo conozco hace muchos años y ahora me toca estar aquí apoyándolas. De los más animados de la noche fue Juan José Origel, quien compartió mesa con Laura Bozzo y la productora Carla Estrada, quien fuera la más esperada de la noche. En su acercamiento con los medios de comunicación, Juan José Origel dejó ver su solidaridad con el puerto de Acapulco para que más visitantes disfruten de sus bellezas naturales. Acapulco para mí ha sido siempre un lugar mágico, un lugar que amo desde que estaba chico, imagínate. Entonces siempre es muy bonito y ahora que mis amigas Nelly y Telma van a abrir este lugar y que me han invitado como padrino, pues qué bonito. Y Canto es un piano karaoke bar que ofrece un concepto privado, seguro, cómodo y agradable para el turismo y los habitantes de Acapulco en la mejor zona del puerto. Sus puertas fueron abiertas desde el pasado mes de diciembre y la noche del pasado jueves, grandes personalidades se dieron cita para desear el mejor de los éxitos a las hermanas Rus, quienes a su vez se dijeron agradecidas con la respuesta de sus amigos y del público que ha ido creciendo con este concepto para hacerlo uno de los más destacados de Acapulco. Muchísimas gracias, no solo a los artistas, también a nuestros amigos y a toda la gente que nos hace el enorme favor de pasar un ratito aquí con nosotros en Il Canto. Gracias a ti. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.